Soy Catalina Mesarango, ese es mi nombre. De profesión soy psicóloga, trabajé mucho tiempo en organizaciones, pero ahora me dedico a la terapia clínica, a la terapia individual. Siempre me encantó la psicología desde chiquita, acompañar a las personas en sus procesos de vida, para sanar de alguna manera muchas cosas, pero también para disfrutar esos momentos presentes que a veces se nos olvidan y se nos pierden y que hay que volver como a reconectar con este momento presente de la vida. En mi día a día hago otras cosas, hago ejercicio, hago yoga, practico meditación, respiración, trato de llevar pues como un estilo de vida equilibrado y consciente. Y es importante el trabajo, pero también los descansos, las pausas. Y entonces voy como equilibrando esas dos partes en mi vida también para poder estar bien yo para mis pacientes y poderlos acompañar en sus procesos. Con la comida desde chiquita también, o sea, tengo familia materna donde aprendí a meterme a la cocina desde chiquita, mi mamá cocinaba mucho, entonces siempre estaba yo ahí al lado aprendiendo recetas, viéndola cocinar, en las reuniones familiares siempre era alrededor de la comida. Mi abuela era una gran cocinera también, entonces las reuniones familiares eran los grandes banquetes de alguna manera alrededor como de la abuela y de la cocina y la comida, cocinábamos con ella. Entonces siempre aprendí desde chiquita esa conexión con la comida, que para mí ha sido súper importante. Para mí la comida es primordial dentro de mi bienestar. Y esa conexión que tuve desde chiquita yo creo que me ha permitido eso, porque además de ser una conexión con ingredientes, porque es disfrutar los ingredientes, conocerlos, ir a comprarlos porque me encanta ir a comprarlos, también hay una conexión emocional, porque para mí es importante que la comida sepa rico, que yo la esté disfrutando y que yo pueda explorar esos sabores que tiene la comida, y eso para mí es ya un total disfrute. Entonces es importante también disfrutar, bien sea solos o bien sea alrededor de una cena, de una comida rica con amigos o con familia, porque ahí también hay conexión emocional. Entonces la comida nos une. Cuando estamos alrededor de la comida o de la cocina hay unión, hay conexión con otros, y la conexión es importante también para nuestra salud mental y emocional. Entonces ese equilibrio de conciencia y disfrute es súper importante para mí. Me encanta también cocinar de amigos, entonces también hacemos planes como de cocinar con amigos o de preparar cositas. Me encantan los libros de cocina, entonces quiero comprármelos todos porque soy muy visual. Entonces yo al ver una receta, puede que no la haga tal cual está la receta, pero a mí se me arma un mundo, como llegan todas las ideas y yo construyo mi plato. La comida antes para mí era importante y me gustaba alimentarme equilibradamente, pero de pronto no era tan consciente de ciertas cosas, y llego a este mundo de la medicina donde el alimento es importante, es clave para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, tanto mental y emocional y físico, y ahí exploro, ¿no? Empiezo a explorar otro montón de posibilidades en ese mundo donde, wow, yo digo, sí, todo lo que traía, toda esa información que traía de alguna manera de mi abuela, de mi mamá, de mis tías cocinando, pues aquí como que la puedo poner ya más en práctica y más real y decir, sí, la comida es importante, el alimento que le damos a nuestro cuerpo es importante, sumado al disfrute, pues hay una conexión como muy chévere que podemos como disfrutar en ese día a día de nuestro alimento, porque la comida está todo el tiempo en nuestra vida. Yo creo que la vida equilibrada no solo tiene que ver con un aspecto de nuestra vida, una alimentación saludable y consciente, pausas que hagamos durante el día, un buen dormir es súper importante, el contacto con el sol ayuda mucho como a todo el tema como de bienestar y de equilibrio del cuerpo y de la mente también. Pues yo creo que hoy hay mucha información y hay personas que pueden ayudarte para que puedas entender si te estás alimentando bien, si estás equilibrando bien los nutrientes, la proteína que necesitas de acuerdo a tu actividad física o a tu actividad pues como de trabajo incluso. Entonces, uno es preguntarse eso, pero también podemos buscar ayuda. Ahora hay mucha información y podemos buscar ayuda de alguien que nos acompañe como en ese proceso. Yo le diría un poquito como a esas personas que busquen quién les puede ayudar, quién los puede acompañar en ese proceso de tener una alimentación más consciente, en disfrute, en equilibrio, para eso que cada uno necesita para que pueda estar bien.